voy para el cuero. Dale, yo voy, yo le doy. Yo le doy. A mí no me da miedo. Y si pierdo, no me importa. No me importa. ¡Qué pierna! Mentira. No, 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 mentira. Hoy no creo. No traje zapatillas. Pero el lunes yo vengo preparada. Cuando ella quiera, pues cuando ella quiera y se sienta lista, vamos. Lista. Todo eso. Son retos. Chance, pues le voy a... Ay, me... Es que es atrevida la Claudia, pero no pasa nada, está muy bien. Acá la queremos. A ver, vamos a hablar acá con los chicos. ¿Cómo están? Hola, a ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Superman? ¿Todo bien? Excelente, excelente. ¿Cómo ves las pruebas hoy? Ah, bien, las veo bien, pero quería hacer una acotación. Mira, a ver, ¿cuál es esa acotación? No, ahorita que te vi me acabo de acordar. Quería mandarle un gran saludo a mis fanáticos que están demasiado enganchados conmigo en las redes. Me mandan demasiados mensajes. No te da chance de responderles a todos. No, esa aceptación tan grande yo no la esperaba en realidad y les quiero agradecer muchísimo, mandarle besos y abrazos a toda esa gente que se toma el tiempito. Qué lindo. Bueno, es que en verdad es bueno. Superman tiene madera y hay que decirlo. Él tiene madera, es bastante rápido a pesar de su estatura. Y bueno, por acá ya casi que estamos próximos a iniciar. Por acá tenemos otra de las nominadas que es... Se me va el nombre. Sofía. Sofía, venga por acá, gracias. ¿Cómo estás? Buenas. Me encanta tu make-up, súper linda. Cuéntame, ¿cómo te sientes para hoy? Bueno, preparada, obviamente ansiosa, tú sabes, ya quieres terminar la prueba, comenzar y terminar de una, pero bueno, primero Dios, todo a mi favor. ¿Te dieron tips? ¿Cómo, sí, muchos tips. Muchos tips. O sea, un entrenamiento personalizado. Claro, siempre. Siempre. ¿Quién te dio esos tips? Bueno, mi coach. ¿Coach? Claro. Oh, qué bien. También mis otros compañeros del equipo me ayudaron un par de cosas. Claro, pero él como tiene experiencia. Claro, claro. Los legendarios. Las aceptas todas. Exacto. Sí, yo soy novata, tengo que aceptar todo lo de los legendarios. Ok, bueno, por acá ya ven, está Sofía preparada para lo que va a ser la nominación. Ella se va a enfrentar contra una de su propio equipo. ¿Quién es la nominada del otro equipo de ella? ¡Ay, al lobo! ¡Mira, mira, al lobo! ¡Ah, sí, la santeña! Ahí está el lobo tirando sus pasos, obviamente. Pero bueno, ya venimos pronto acá en el campo de batalla. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué pasó? ¡Ay, Ross! Hermoso su pelo. Seguimos con más del streaming de Calle 7 Panamá. Y bueno, en la prueba anterior vimos bastantes caídas. Sofía, de hecho, está ya atendiéndose con la ambulancia porque se dio durísimo en la rodilla. Ella lo que alega es que se concentró tanto en la prueba de nominación que no practicó las pruebas del día. Obviamente, esto es como un error de novatos porque tú, sí, tienes que estar preparado para seguir compitiendo porque la gente no es que se va a la banca de una vez, quedas amenazado. Por ende, te da chance a seguir compitiendo. Por acá también vimos la pedida de mano del lobo. Él ya es un lobo renovado. Él mismo dice que ya no es un picaflor. Y bueno, ¿con cuál venimos, productora estrella mía? Cuénteme. Y es que Super 99 está cerquita de ti. Visita nuestras sucursales, 49 sucursales a nivel nacional. ¿De qué te conviene? Te conviene. Y bueno, no, ellos tienen más de 49 sucursales. Eso creo que es aquí en Panamá nada más, ¿sí o no? ¿Cierto? Claro que sí, claro que sí. Por acá entonces estamos con los chicos. Están seteando las alineaciones de las pruebas siguientes. Puros nuevos y mixtos, hombre, mujer, hombre, mujer. Dos hombres, puro, hombre. Ajá, pero nuevos. No, entonces ya dejaste de ser picaflor, ahora eres un hombre renovado. Él dice, oye, Dikeli, ¿te gusta meter la cizaña? Cuentito. Yo soy tu amiga, pero yo te digo las cosas como son. Pero entonces, ¿por qué tú dices que dice él? Si tú sabes que yo estoy cambiado. Tú me viste también relajito con una competidora. Ahora, yo estaba bailando con Brittany en antes, por eso no quiere... Ay, eso, yo no había eso pensado en Brittany. Me mandaron a bailar y yo hago mi trabajo bien. Yo no había pensado. ¿Se llama tu esposa? Eli. Eli, saludos, Eli. Eli Anderson. Oh, de Anderson. Oh. Eli de bueno, Anderson. Sí. Ay, Dios mío, entonces... Mira, los documentos del United Kingdom dice Eli Anderson. Okay. O sea, y es Anderson, tiene mi apellido. Nadie se lo puede quitar, eso está ya... Entonces, ¿la conociste...? Yo siendo tú camarero. Siendo camarero, no me sabía esa historia, mira. Sí, mira, cuando yo llegué a Irlanda me tocó hacer de todo, ¿eh? Claro, o sea que soy un man que busca el dinero honradamente. Claro. Una vuelta era camarero, mi segunda semana de trabajo y había una despedida soltera. Y mira, no quiero ni que, ¿sabes? Hablar, pero a la muchacha allá le gusta mucho mi colorcito de piel. Ah, claro, es que los que son de tu colorcito de piel pican allá. Exacto. Mira, yo estoy parado, ¿no? Yo estoy parado de mí y me llaman todas ellas que vengan, atiéndonos. Yo, bueno, tomo la lista, ya, bro. Le tomé la orden y... Tú sabes, nos conectamos miradas y demás, y tú sabes cómo yo soy yo, tú sabes qué. Fui para allá y yo, hola, ¿cómo te llamas? Comenzamos a hablar. Perdiste el tiempo. Exactamente. Tú
sentiste, bueno, la vibra. Exactamente, un mes después empezamos a salir y ahí se dio todo. Y bueno, hoy en día pues estamos casados y bueno, quien quita y pueda venir un betecito. Oh my God, bueno, con esto dejamos hasta ahí. Ya venimos pronto con la... Bueno, no, ¿seguimos con esta prueba o con la siguiente? No sé, vamos a ver qué acontece acá en Calle 7 de Panamá. Vamos a ver el estatus de Sofía. Así que continuamos acá en el campo de batalla de Calle 7 de Panamá. Vive el clásico Barcelona-Real Madrid este domingo 19 de marzo por ViX Max por Tigo. No te lo puedes perder. Si aún no lo has activado, pues actívalo a través de tigo.com.pa. Y a mis espaldas, bueno, estaban, ya no están. Todos los legendarios ya cerraron votaciones y solamente hay cupo para 4. 2 para el equipo amarillo y 2 para el equipo rojo. Hoy anuncian los primeros 4. O sea que hay cupo para más. Ok, bueno, acá, ven, ustedes todas las premisas las tienen acá en el streaming de Calle 7 Panamá. Me informan que van a entrar 8 legendarios. Hoy anuncian los 4 primeros. Y después, no sabemos cuándo es ese después, puede ser el lunes, martes o miércoles, anunciarán los otros 4 que pudiesen entrar definitivamente aquí al campo de batalla. Así que aún hay chance. Vamos a ver cuáles son los 4 que esperan. Por acá está ya Modelo. Él dice que no está tan confiado. Por allá está Facundo, que dice que se quiere llevar la tercera. O sea, que él quiere estar en el campo de batalla de Calle 7 Panamá. Facu, ¿tú quieres estar? Yo estuve votando. ¿De verdad? ¿Tú votaste por ti mismo? No, por, sí, por mí. ¿Y por quién otros. Más? Por otros, por otros. ¿Por otros por quién? Ah, por... A ver, si yo me quedo, quedarme acá, no sé. Voté por todos, porque no quería dejar a ninguno por fuera. Ay, Facundo, por favor. Voté por los que yo conozco un poquito más. Por Yamodelo, por Lobo, por Adrián. No, por Adrián. Esos son rojos. Son rojos. ¿Y por Alejo? Por Nixon, de los amarillos. Por Nixon y por mí. Por Nixon. Sí, sí, sí. Bueno, es válido. Sí, sí, sí. Por Nixon y por mí. Alejo y Chamo, no. Ok. Bueno, está bien. Si ya sabes que... Pero... Es que ya le están hablando aquí la conciencia a mi productora. Y va a estar complicado. Va a estar complicado, pero por ahí tenemos una sorpresita, así que no pasa nada. Va a haber sorpresita, así que tú relax. Por acá están... Oye, sí, Tarzán, ven acá, porque saliste airoso de tu nominación. Eso se ve en la madera que tienes como competidor. Bastante confiado y como me lo dijiste al principio del programa, de acá del streaming. Bueno. Ahí está el pelo. Ey, te quería decir que me tienes que enseñar a tirar la liana. ¿Cómo es eso? ¿Sorprendiste? ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Le ganaste al vaquero... Ah, lanza, enlace. Oye, pero es que cuando yo voy a competir, yo me meto en chip de competencias. Ese es el mismo chip que tengo yo. Hoy estoy bastante concentrado, estaba bien preparado para la nominación, me preparé y aquí se demuestra lo que uno hace, ¿no? ¿Practicaste las pruebas del día? Porque vimos que Sofía se enfocó tanto en la nominación que no practicó nada y eso es un error también que hay que compite, o sea, que cometen los nuevos al principio. Hay que dejarlo fluir, trabajar. Ver lo que dice Teco, la producción, venir a los ensayos, estar concentrado y listo. Cuando dicen Calle 7, estar preparado, hacer lo que hay que hacer, tocar campana. Así es, bueno, Sartán, choteame, excelente, lo hiciste súper. Y bueno, por acá, seguimos. Adil de KFC por solo $13.99, ordena fácil por WhatsApp o por web. Voy ya mente a hacer mi pedido por KFC. Ya estamos en vivo, me hacen repetir, voy a repetir porque ya no va a ser el mismo feeling, pero es que tengo mucha hambre, sí, porque hay hambre de promos. Aprovecha el megadeal de KFC por solo $13.99, ordena fácil por WhatsApp o vía web. Voy a pedir yo ya mismo mi KFC. Seguimos con más por acá, ya estamos listos para entrar entonces en programación regular o seguimos por acá en el streaming. Productora mía, venimos con más. ¿Qué legendario se queda? Ya lo sabemos a continuación. Mientras el profe Escobar nos está poniendo al día, al tanto de las noticias, por acá ya tenemos a los 4 primeros competidores que se van a quedar esta temporada. Joanny siendo la más votada con un 12%, Jan Modelo, Claudia con un 11% y Nixon. Claudia ha llorado de la emoción porque, ¿sabes? El sentir el cariño de la gente en verdad se siente súper lindo y pues es comprensible. ¡Claudia, ve acá! Y ya puede postularse como capitana. Ya fue a arreglarse el maquillaje, allá la agarró Gantes. Pero venga, acá con Gantes también. Venga, Gantes, ¿qué pasó? A ver, amiga, muy emocionada con el apoyo de la gente. Demasiado, Demi. Tengo hasta susto, tengo miedo porque la gente me apoyó mucho, tanto en Colombia como acá en Panamá. No quiero defraudarlos, no quiero decepcionarlos. Siento que es como una responsabilidad de dar lo mejor de mí, de seguir para adelante, de que me están dando la oportunidad de estar acá.
y que tengan en cuenta que no es la edad. La edad es solamente un número. ¿Y cuántos años tiene Claudia? A ver, pero... 37. Ni se ve, ni parece. Miren eso. ¡Oh, wow! Para que ustedes sepan, a todas esas personas, no es la edad, es la actitud, las ganas de lograr todo. Y mira el apoyo tan bonito. ¡Qué lindo! Bueno, seguimos acá en el campo de batalla de Calle 7 Panamá. Nuestros atletas luchan por llegar a la meta y Coches te ayuda con tus metas de verano. Llegó la hora de realizar tus proyectos con Coches. Y de hecho, por acá se encuentra Dianita Fit, tendida en el piso. Le está dando un beriberi, pero es que creo que es por las alturas. Está un poco acongojada. Pareciera... ¿Se desmayó? No sé. No, ya está respirando. Le está dando la pálida, Daniel. ¿Está temblando? ¿Qué le pasó? No es relajo. Vamos a ver qué es lo que dice la paramédico. Por aquí estamos en vivo, ustedes saben. Aquí viendo todo a través del streaming de Calle 7 Panamá. Vamos a ver. Diana... Por acá está Ley preocupado, que es el esposo. Espérate, Tarzán, te ayudo. A ver, todos están ayudando a Diana. Vamos a ver, Ley. Bastante preocupado. Nada, ¿qué sientes? ¿Qué crees que le pasa? Ella sufre de vértigo, le da miedo a las alturas. ¿Qué sientes? La verdad no, ella es una guerrera, pero lo que siempre he dicho, entre los nuevos... En su equipo ella ha tenido que ir a todo, yo también, y eso es mucho desgaste, una y otra. Yo pienso que está descompensada, pues, de tanto ir. Obviamente llega un momento en que el cuerpo ya no aguanta más. ¿Y almorzaron? ¿Ustedes almorzaron bien? La verdad que hoy sí hemos comido mal. Siempre comemos bien, pero hoy, de como estamos grabando desde temprano, hoy no nos dio tiempo, no nos organizamos con la comida por los niños y pienso que eso influye. Es complicado, claro. Si ya no ha comido y se ha exigido, ¿qué pasó, mana? A ver, cuéntame. Quiero decir algo. Admiro mucho a Diana. Siento que cuando tú te conviertes en madre, te sientes fuerte, guerrera, y lo vas a dar hasta el final. No importa cómo le haya ido, me gustó cómo le dio y es una verdadera guerrera. Así que yo la aplaudo. Muy bien, Marlene. Bueno, acá está recibiendo apoyo por parte de su equipo. Eso es muy bueno. Por acá vamos a seguirla muy de cerca. Por acá el equipo paramédico, a ver, una vez la hayan revisado, una vez hayan tomado sus signos vitales, miren, hasta que se le cae la mano. O sea, no está bien, Diana. Aquí estamos muy de cerca, por ahí está Ley bastante cojo, si lo vemos, está bastante golpeado también. Es que aquí la competencia es de verdad, señoras y señores. Calle 7 no es relajo. Uno tiene que estar preparado. Voy a meterme en toma. Vamos a ver. Una vez el equipo de paramédicos le dé espacio para que la revisen. Ahí está Ley dándole agua muy de cerca, dándole ese apoyo que ella necesita. Vamos a esperar a ver que la paramédica le tome los signos vitales, pueda darle un chequeo general. Ahí están trayéndole pasitas. La paramédica la va a revisar, así que bueno... Por acá vamos a darle la señal al campo de batalla. Quítale esto, papi, por favor, quítale esto. Seguimos con más. De acá, del streaming de Calle 7 Panamá. Ahorita venimos. Y bueno, la Furia Roja se lleva la tarde de hoy y nomina a un pollito. Nominaron a Daniel Gallimore. Pero por acá la Furia celebra. Joani le daba. Joani, ¿tú qué le dabas? Espérate. Le dimos pa' llevar eso amarillo. Una pregunta, ¿Aquí en Calle 7 hay equipo amarillo? ¿Existe el equipo amarillo? No se vieron esta semana. Espérate. Búscalo, pollito. No veo esos pollitos. ¿Dónde están? Bueno, esto es lo que dice la Furia Roja. Aquí está el gallo de los pollitos por allá. Oh, ¿quién es ese? Cuéntame bien la cosa. ¿Cómo Superman. Los tenemos de hijos esta semana y la otra y la que viene y la que viene. Madre santa, a ver. Tengo que reconocer y felicitar a mi equipo porque estaban estos dos días con uno menos. Era mi responsabilidad, estaba lesionado, estaba incapacitado y aún así, en desventaja, sacaron la victoria. Muy orgulloso de ellos. Felicidades. Bueno, ya sé cómo te sientes, ¿estás mejor? ¿Todo bien? El lunes, vamos con todas. Lo importante es el reposo y pasar los dos días de incapacidad que tenía de mi lesión. Bueno, ya lo escucharon por acá, entonces vamos allá donde los pollitos porque ellos están conversando, pero espérate. Bien.
Para aprender. Yo vine aquí a aprender, bro. Yo soy humilde. Es que esto es un dime que te direte. Esto es un dime que te direte con ley. A ver, cuéntame. No, ya hay roces. Habla mucho. Con el lobo. Claro. Esta nominación significa aprendizaje. Más nada. Todos tenemos que pasar por aquí. Y yo la agarro como aprendizaje porque yo soy humilde. Hola. ¿Ok? Dice que él es humilde, el lobo. Hola. Yo también soy humilde, bro. Yo también soy humilde. Que yo vaya a mí no tiene nada que ver, bro. ¿Sabes cuál es la palabra humildad, sí. Lobo? No, papá. ¿Y tú sabes cuál es la palabra humildad, bro? Viejo. Sí, ¿cuál es la palabra humildad? O sea, para porque ti humildad... tú no eres. Porque tú lo dices... tú no eres. Okay, porque okay. Pregunta tú uno por uno. Bro. Porque te das cuenta, la humildad se gana cuando la gente habla de ti. Claro que sí. Ah, bueno, mira, ¿ves? Bro. No es humilde. Bro, eso no tiene nada que ver. Humildad, bro. Tú sí eres humildad mandando a las competidoras que no hagan TikTok, pero tú sí lo puedes hacer. Eso sí, humildad. Hay que competir, aquí vinimos a competir. Bro, ¿o no? Pero tú quieres ¿sí ser, o no? Bro, tú quieres ser más sexy pero, que la gente. Pero, hey, pero, hey, brother, te estoy preguntando algo. ¿Vinimos aquí a competir o no? Sí. Ya. Ey, pero mira eso. Juego, pero ¿por qué me empuja? Mira, este hombre tiene problemas, él tiene problemitas. ¿Yo qué tengo tiene, que ver en esto? Él tiene problemas serios de mí. Él tiene problemas serios. El hombre quiere ser más sexy que las mujeres. ¿Tú lo ves? Que el mandique, ¿cómo es eso? El mandique hace twerk y yo me quedo yo, ¿cómo es esto? Y la mujer hace twerk y dice, no, no haga TikTok. Ahora me acaba de empujar la patrona. Él se acaba de poner la cruz en su tumba. Yo lo voy a sacar. ¿Cómo te va a empujar la patrona? Me empujaron, ¿quién es cierto? Modelo? No, este es Galimor, bro. Me empujaron. Le esos ataques que le entren en el camerino, bro. Por eso lo nominaron. Por eso están nominados. Está loquito, está loquito. No, está superado. Mira, otra cosa de mí. A ver. Yo quiero por ahí que entrevisten. Espérate, quiero que entrevisten a Lizín. Ajá. Porque vi en la nominación, ahí estaban todas las maridas abrazándola y felicitándola. Pero ¿quién estaba con ella en la práctica de la nominación? Pregúntale. ¿Quién le dio la técnica a ella? Pregúntale. Eso es humildad. Eso yo es humildad. Yo dejo a mi equipo. Elisín, ven acá, Elisín. Aquí está, ve, casualmente. A ver, Elisín, aquí enfrente de Alejo, que es parte de tu equipo amarillo. ¿Cómo te...? Ya vimos que saliste airosa de tu nominación, pero ¿quién estuvo contigo en esas prácticas? Por ahí me dicen que el equipo rojo, no el primero equipo amarillo. Primero que nada, gracias a Dios salimos de la nominación. A más nadie. Dándole saludos a tu gente allá. Elisín, Elisín. Al babieco tuyo, ¿cómo es que es? Nelvi, mi amor, tú sabes que tú siempre estás conmigo, creíste en mí desde el primer día. Eso va, esa nominación iba para ti, bebé. ¡Oh, son amores! Pero espérate, respóndeme las cosas que estaban diciendo que el equipo rojo fue el que estuvo ahí contigo en las prácticas. Una sola persona, no el equipo rojo. ¿Quién es esa persona? Sí, exacto, es que quiere que digan el lobo. A ver, yo quiero saber, a ver, por de tu propia boca. Mira, a mí me estuvo ayudando a las prácticas Nixon del equipo amarillo y el lobo. La verdad que sí. Pero a él no le gustó que dijeran Nixon, él quería nada más que dijeran el lobo. Vamos a aclarar. Ayudar para mí sería darte técnica. ¿Quién te dio la técnica que te fue efectiva sacando el pañuelo? Sacando el pañuelo. Ey, me van a botar el equipo amarillo por el... Las cosas como son. No, pues tú puedes ser sincera, lo que tú quieras. No, la verdad, me la dio el lobo. Mira, eso se llama humildad de mí. Yo perdí el tiempo del equipo practicando para darle la técnica a una competidora amarilla. ¿Sabes por qué? Porque no me gustó cómo la menospreciaron el día de ayer. Eso fue verdad. El equipo por el suelo. La tiraron al asador ayer, la remolcaron, así como yo remolqué a Cuba una vuelta. Discúlpame, Cubita. Saluda a Cuba. Saluda a Cuba, te quiero muchísimo. No generalice. No, exacto, esto aquí se va a formar un play. A ver. Desde el primer día, él ha estado conmigo, la verdad. Chichi, aquí, ¿ves? No me diga babieco. No, ese tú no eres el babieco. Él no es babieco. No. El babieco está en Los Santos. ¡Ay, está en Los Santos! ¡Pal diablo! Bueno, por acá están los chicos. Vamos a seguir con más impresiones. El equipo amarillo está acá. Claudia está rascándose la cabeza. Vamos a ver qué conversa el equipo amarillo, porque perdieron hoy, el día viernes. ¿Sabes? Eso es una... O sea, es un sabor amargo, porque saben, es el viernes, es el fin de semana, perder un viernes como que, ¿verdad Alfredo? A ver, ¿qué pasó hoy con el equipo amarillo? No, mira, yo estoy muy triste porque a mí me gusta cerrar los viernes ganando, además que en la semana el equipo rojo tuvo mayoría de victorias, y bueno, yo siento que fue un poco entre las lesionadas, las chicas nuevas, un poco de, estamos distanciados como equipo, realmente no estamos trabajando en equipo, y creo que hay que trabajar muchísimo eso, tanto en las prácticas, a la 1:00 p.m, como cuando ya estamos en el campo de batalla. Todos están dispersos, todos andan por sus lados, sobre todo los nuevos, porque los viejos estamos tratando de jalarlos para acá, el Isin está por allá, y no por decisión nuestra, por decisión de ella. No, de ella. Ella fue la que decidió irse a entrenar con el otro equipo, nosotros la llamamos, ella no venía, yo le hablo, literalmente, y ella no me responde. Entonces, creo que también está un poquito bloqueada con eso, tal vez porque quiere hacer contenido, no sé, pero ella como que
se quiere ir el equipo amarillo para el equipo rojo, entonces ya. ¿Crees que eso quiera, o sea, ¿tú crees que eso es lo que ella quiere realmente? Probablemente, probablemente. De hecho, en la nominación yo la estuve apoyando durante todo el momento, pero ella ni siquiera volteó nada, o sea, como que... Pero mira, aquí encaramos brevemente. Elisín, venga por acá, Elisín. Elisín, venga por acá rapidito, porque usted es la más solicitada hoy. Aquí vamos encarando de una vez. Sí, sí, exacto. Viste que no me hace caso. O sea, no, viene, no es que me haga caso, es que no responde a mi llamado. O sea, no, ni me mira la cara, nada. Dice Alfredo que cuando él te llama a ti, tú nunca volteas a ver a Alfredo. Eso es que tan cierto es. O sea, como que tú, él te llama y dice, ven, vamos a practicar. Y tú te vas por otro lado y tú te quieres ir para el equipo rojo. ¿Qué tan cierto es eso? No, mira, yo aquí llego a las 12 del día a practicar, pero él siempre llega tarde. Pero la hora que ahora la práctica es de 1 a 2, creo que es. Yo llegué aquí a las 11 de la mañana porque yo fui el que montó la coreografía. ¿Cómo llegué tarde? Ajá. La práctica empieza a las 2. Aquí es que está a las 12:30 y la práctica empieza a la 1. Aquí a la 1. Yo estaba aquí a la 1, pero tú estabas practicando con los rojos. No, estaba practicando la prueba de nominación. Acuérdate que yo estaba nominal desde hoy. Exacto. ¿Y con quién estabas practicando con los rojos? Estábamos nosotros ahí al lado y nosotros te hablábamos y tú no nos hacías caso a nosotros. No, de hecho. Ustedes se enfocaron en una sola competidora. Tú te alejaste de nosotros y nosotros dijimos, bueno, si ella no quiere estar con nosotros, que se aleje. Yo no me alejé. Ustedes se alejaron de mí. Te estoy hablando. En una competidora. Eran dos nominadas del equipo amarillo, nada más se enfocaron en una. Elisín, yo no soy el único que lo está diciendo. O sea, si yo fuera el único, yo lo entendiera y te diera la razón. Pero todo el equipo está pensando en lo mismo. Tú no, tú estás... Exacto. Yo me enfoqué en una competidora. Recuerda la práctica. Yo me enfoqué en una competidora. Y varios como tú lo hicieron. Yo me enfoqué en una competidora. Yo empecé a practicar solita, cosa que le... Y después, ¿cómo te dije que tenías que sacar el pañuelo? ¿Cómo te dije que lo tenías que sacar? Del otro equipo me habían dado una técnica porque no estaban practicando conmigo. También, pero yo te di una técnica. No digas que yo me enfoqué en una sola competidora, porque yo las dos... En mí, ¿verdad? Sí, es verdad. De ahora en adelante me tengo que enfocar en mí, en ninguna, para que sigan hablando. No. Ayúdame. Porque, o sea, es que uno le queda la mano. O sea, entonces yo los ayudé a los tres. Le dije cómo tenían que pasar, que no sé qué y todo lo demás. Otra cosa es que quiere venir a quedar y que bien con el lobo y con el equipo rojo. Y que porque ¿sabes qué? Eso es mentira. Elisín, ven acá. Bueno, yo puedo hacer borrón y cuenta nueva. Vamos a suponer que nada de esto sucedió y tú tienes la puerta abierta de nuestro equipo y nosotros estamos dispuestos a ayudarte a que tú mejores cada día. Corazón, mira qué camiseta yo tengo puesta ahorita. Gato hecho, vamos a ponerle empeño. Ya. Así se lima pereza, pero por acá está Sofía. Vieron todo el pleque que se armó. Ya para cerrar, ¿cómo te de la rodilla? Por ahí decían que se enfocaron en una sola competidora. Tú eres la otra nominada, así que eso fue una peña directa para ti. No, sí, sí. O sea, no fue mi día, no me fue nada bien. Me caí, todos pudieron ver. Vamos a ponerlo en cámara lenta, que yo también lo quiero ver, pero ajá, bueno. ¿Qué pasó con esos saltos? A ver. No, yo estaba súper desanimada, mi mente estaba en otra parte. Yo le pedí disculpas a mi equipo, en verdad no fue mi día. Salí súper desconcentrada, estresada, nerviosa. Me fue súper mal en la nominación, me fue súper mal en las pruebas. Y bueno, toda acción tiene su reacción. Y esa fue la mía. Pero estamos bien, puedes caminar, o sea, puedes doblar la rodilla. Sí, sí, sí. Reposo el fin de semana. Me dijeron que reposo el fin de semana, me inyectaron diclofenaco, así que vamos a ver. Ya voy a meterle duro el lunes con todo. Bueno, ¿ya la escucharon? Así se termina esto, señoras y señores, aquí en el streaming de Calle 7 Panamá. Calle 7 en esta semana que ha sido competencias sumamente cardíacas. Así que bueno, con esto cerramos la tarde de hoy. El equipo Escarlata ganó la tarde, el equipo amarillo tuvo una... Que el equipo Escarlata ganó la tarde. El equipo amarillo, pues, no pudo ganar el perdió. Perdió. Pero bueno, la otra semana va a ser una nueva semana para ustedes. Exacto. Si te pones a pensar también, el amarillo casi siempre pierde en grupo. Es cierto. En etapa de... Bueno, y que se están, tú sabes, adaptando. Las chicas hoy, las tres nuevas, estaban afuera. Estamos aprendiendo todavía, hay que mejorar las prácticas, pero bueno, ahí vamos. Así es, bueno, así es esto, señoras y señores. Con esto me despido de acá del streaming de Calle 7 Panamá. Nos vemos el lunes. Chao, chao, chao. Que tengan un muy buen fin de semana. ¡Muah!